Oración a las benditas ánimas del purgatorio para cumplir mis deseos. En primer lugar, almas, cuando recuerdo mi petición, mi cara palidece porque sé que no está cumplida. Les pido con su poder mi alcance y cumplan esto que arde en mi corazón, que es como una hoguera que nada la apaga. Solo el cumplimiento mis deseos. Auxílienme, ya no aguanto esto que es cada día más fuerte en mi corazón. Oh almas en pena, si ustedes me complacen en mi petición, en mis oraciones nunca faltará mi ruego por el descanso de sus almas. Dios los llevará a su paz eterna y a sus moradas celestiales. Pero por favor escuchen mi quejar, que aturde mis sentidos. Ustedes, atormentados por el dolor del pasado, comprenden mi dolor y llevan muy pronto mis deseos al Todopoderoso con urgencia. Con muchas esperanzas me acerco a ustedes. Les pido por la sangre de mi Señor Jesús, atiendan mis deseos y supliquen por mí. Estoy angustiado en medio de este pesar de no poder tener lo que necesito en este momento. Oh sabias ánimas benditas, ante ustedes muestro esta solicitud que se me ve imposible para mí realizar. Yo sé que son capaces de llevar estos anhelados deseos en el nombre de Jesús, el que murió en la cruz, antes el Dios de los cielos. Oren por mí, y yo oraré por ustedes en agradecimiento a su noble acto. Dios fortalece mi corazón, benditas sean sus almas en el lugar donde se encuentren. Tengan en su consideración mi ruego, pues desfallezco a causa de la gran falta que me hace lo que en esta hora pido. Lleven mis rogativas lo más rápido posible al Padre para que Él mueva su mano a mi favor. Ustedes, defensores de las causas perdidas, sean los más fugaces en atender a mi ruego. Ánimas del purgatorio, alzando mi voz muy clara en esta oración, tengo la certeza de que me escuchan y entienden mi sufrimiento. Consuélenme de mi abatimiento y melancolía. Amparen mis aspiraciones y exigencias. En el nombre que sobre todo nombre se lo solicito, además con denuedo y esperanza a ustedes clamo, Dios creador del mundo, tú que mereces toda gloria, alabanza y adoración, y el poder supremo es tuyo. En este instante, te ruego por las ánimas del purgatorio. Yo sé que tú puedes darles el descanso eterno a sus almas, porque tú eres el Dios de lo imposible. Considera este siervo que ruega por su alivio. Atiende a mi oración por la causa de estos atormentados. Almas del purgatorio, alienten y conforten mi alma. Con diligencia es que acudo a invocarlos para apelar por sus misericordias. Ustedes, conocedores de mis deseos, ayúdenme a que sean cumplidos con total diligencia y prontitud. Si mi oración llegó a ustedes, y lo creo así, no esperen mucho para atenderme. Amén.